Hola, welcome back to Reading with a Twist. Together we read books and stories with a tiny twist. Today I will read to you a book titled One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish by Dr. Seuss. Stay here and find out what the twist is all about. One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish by Dr. Seuss. One fish, two fish. Red fish, blue fish, black fish, blue fish, old fish, new fish. This one has a little star. This one has a little car. Say, what a lot of fish there are. Yes, some are red and some are blue. Some are old and some are new. Some are sad, and some are glad, and some are very, very bad. Why are they sad and glad and bad? I do not know. Go ask your dad. Some are thin, and some are fat. The fat one has a yellow hat. From there to here, from here to there, funny things are everywhere. Here are some who like to run. They run for fun in the hot, hot sun. Oh me, oh my, oh me, oh my, what a lot of funny things go by. Some have 2 feet, and some have 4. Some have 6, and some have more. Where do they come from? I can't say, but I bet they have come a long, long way. We see them come, we see them go. Some are fast, and some are slow. Some are low. Not one of them is like another. Don't ask us why. Go ask your mother. Say, look at his fingers. 1, 2, 3. How many fingers do I see? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. He has 11. 11. This is something new. I wish I had 11 too. Bump, bump, bump. Did you ever ride a wump? We have a wump with just one hump. We know a man called Mr. Gump. Mr. Gump has a 7-hump wump. So, if you like to bump, bump, just jump on the hump of the wump of Gump. Who am I? My name is Ned. I do not like my little bed. This is no good. This is not right. My feet stick out of bed all night. Oh. And when I put them in, oh dear, my head sticks out of bed up here. This is terrible. We like our bike. It's made for 3. Our Mike sits up in the back, you see. We like our Mike. And this is why. Mike does all the work when the hills get high. Hello there, Ned. How do you do? Tell me, what is new? How are things in your little bed? What is new? Please tell me, Ned. I do not like this bed at all. A lot of things have come to call. A cow, a dog, a cat, a mouse. Oh, what a bed. Oh, what a house. Oh dear, I cannot hear. Would you please come over near? Would you please look in my ear? There must be something there, I fear. Say, look, a bird was in your ear. But he's out, so have no fear. Again, your ear can hear, my dear. My heart is old, my teeth are gold. I have a burn I like to hold. My shoe is off, my foot is cold. My shoe is off, my foot is cold. I have a burn I like to hold. My hat is old, my teeth are gold.
And now my story is all told. We took a look, we saw a nook. On his head he had a hook. On his hook he had a book. On his book was how to cook. We saw him sit and try to cook. He took a look at the book on the hook. But a nook can't read, so a nook can't cook. So what good to a nook is a hook cookbook? The moon was out and we saw some sheep. We saw some sheep take a walk in their sleep. By the light of the moon, by the light of a star, they walked all night from near to far. I would never walk, I would take a car. I do not like this one so well. All he does is yell, yell, yell. I will not have this one about. When he comes in, I put him out. This one is quiet as a mouse. I like to have him in the house. At our house, we open cans. We have to open many cans. And that is why we have a Zans. A Zans for cans is very good. Have you a Zans for cans? You should. I like to box. How I like to box. So every day I box a gox. In yellow socks, I box my gox. I box in yellow gox box socks. It is fun to sing if you sing with a ying. My ying can sing like anything. I sing high. And my ying sings low. And we are not too bad, you know? This one I think is called a yink. He likes to wink. He likes to drink. He likes to drink and drink and drink. The thing he likes to drink is ink. The ink he likes to drink is pink. He likes to wink and drink pink ink. So if you have a lot of ink, then you should get a yink, I think. Hop, hop, hop. I am a yup. All I like to do is hop from fingertop to fingertop. I hop from left to right. And then hop, hop. I hop right back again. I like to hop all day and night. From right to left and left to right. Why do I like to hop, hop, hop? I do not know. Go ask your pop. Brush, 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 brush. Comb, 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 comb. Blue hair is fun to brush and comb. All girls who like to brush and comb should have a pet like this at home. Who is this pet? Say, he is wet. You never yet met a pet, I bet, as wet as they let this wet pet get. Did you ever fly a kite in bed? Did you ever walk with 10 cats on your head? Did you ever milk this kind of cow? Well, we can do it. We know how. If you never did, you should. These things are fun, and fun is good. Hello? Hello? Are you there? Hello? I called you up to say hello. I said hello. Can you hear me, Joe? Oh, no. I cannot hear your call. I cannot hear your call at all. This is not good. I know why. A mouse has cut the wire. Goodbye. From near to far, from here to there, funny things are everywhere. These yellow pets are called the Zeds. They have one hair up on their heads. Their hair grows fast. So fast, they say, they need a haircut every day. Who am I? My name is Ish. On my hand, I have a dish. I have this dish to help me wish. When I wish to make a wish, I wave my hand with a big swish swish. Then I say I wish for fish, and I get fish right on my dish. So if you wish to wish a wish, you may swish for fish with my Ish Wish Dish. At our house, we play out back. We play a game called Ring the Gack. Would you like to play this game? Come down! We have the only gack in town. Look what we found in the park in the dark.
We will take him home. We will call him Clark. He will live at our house. He will grow and grow. Will our mother like this? We don't know. And now, good night. It is time to sleep, so we will sleep with our pet Zip. Today is gone. Today was fun. Tomorrow it's another one. Every day, from here to there, funny things are everywhere. Un pez, dos peces, pez rojo, pez azul. Por el Dr. Seuss. Un pez, dos peces, pez rojo, pez azul, pez negro, pez azulito, pez anciano, pez bebito. Este tiene una estrella y este corre a todo dar. Va tan rápido en su auto que se va a estrellar. Sí, los hay azules y colorados. Los hay muy jóvenes, los hay ancianos. Los hay llorosos y jubilosos. Pero hay algunos muy, muy, muy malos. ¿Por qué son diferentes? La verdad no lo sé. Pregúntale a tu papá. Él sabrá por qué. Unos son flacos. Otros son gordos. El gordo tiene un pequeño gorro. De allá hasta acá, de acá hasta allá, hay cosas divertidas en cualquier lugar. Aquí vienen unos. Correr les divierte. Corren muy felices bajo el sol caliente. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Cuántas cosas chistosas desde aquí podemos ver? Unos tienen dos patas y cuatro tienen otros. Unos tienen seis patas y algunos tienen ocho. Pero ¿de dónde vienen? Yo ni me lo imagino. Apuesto a que vinieron por un largo camino. Los vemos venir. Los vemos partir. Unos rapidísimos y otros lentísimos. Algunos van alto. Otros van muy bajo. Ninguno igual a los demás. No me preguntes por qué. Pregúntale a tu mamá. Oye, mira sus dedos. Uno, dos, tres. Dime cuántos dedos puedes ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiene 11. ¿No lo ves? 11. ¡Vaya qué bien! Yo quisiera tener 11 dedos también. ¡Pon, pon, pon! ¡Qué coscorrón! ¿Has montado en camellón? Tenemos un camellón que tiene un solo chichón. Pero conozco a un señor que se llama Don Gastón, que tiene un camellón con chichones a montón. Si quieres ir pon, 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 sube, súbete al chichón del camellón de Gastón. ¿Quién soy yo? Soy Tito Horta y no me gusta esta cama corta. Algo no funciona. Algo está al revés. De esta camita se me salen los pies. ¿Y si me doy la vuelta? ¡Ay, por favor! Mi cabeza no cabe y eso es peor. ¡Qué horrible! Nos gusta nuestra bici. Está hecha para tres. Y atrás va nuestro Missy, sentado como ves. Nos gusta nuestro Missy, y con toda la razón. Si vamos cuesta arriba, nos da un buen empujón. Hola, hola Tito Horta. Dime, dime qué ha pasado. Cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Cómo está tu cama corta? Anda, dime Tito Horta. A mí no me gusta esta cama ni un poco. Un montón de cosas llegan a lo loco. Una vaca, un perro, un gato, un ratón. ¡Vaya qué cama! ¡Qué familión! ¡Ay, qué horror! No puedo irte. Anda, acércate, no es chiste. Por favor, mira mi oreja. Temo que ahí ande una abeja. Había un pájaro en tu oído. Mas no temas, ya se ha ido. Podrás oírme, querido. Mi sombrero se ve usado y mis dientes son dorados.
un pajarito yo tengo. Mira qué bien lo sostengo. Yo tengo un pie sin zapato. ¡Ay, qué frío me da el rato! Yo tengo un pie sin zapato. ¡Ay, qué frío me da el rato! Un pajarito yo tengo. Mira qué bien lo sostengo. Mi sombrero se ve usado y mis dientes son dorados. Y este cuento se ha acabado. Al dar un vistazo, vimos un nicazo. Desde su sombrero colgaba un anzuelo. Y haciendo equilibrio, atado iba un libro que al frente decía, la cocina al día. Trató de cocinar y se sentó en el suelo y se puso a mirar el libro en el anzuelo. Como no sabía leer, la cena no pudo hacer. Así es que no le dio buen resultado aquel libro así colgado. La luna había salido y vimos unos carneros. Vimos unos carneros caminando dormidos. A la luz de la luna, a la luz de un lucero, caminaron dormidos de cerca a lejos. ¿Caminar en la noche? Yo prefiero ir en coche. Este personaje no me acaba de gustar. Él no hace más que gritar. No, no lo soportaré, al llegar lo sacaré. Callado como un ratón, este me gusta un montón. En mi casa abrimos latas. Siempre abrimos muchas latas con la ayuda de la sata. Es buena la sata para las latas. ¿Tú tienes sata para las latas? Me gusta mucho boxear. Es que es una maravilla. Por eso todos los días yo boxeo con Godzilla. Con medias amarillas, boxeo con Godzilla. Boxeo con Godzilla con medias amarillas. ¡Qué alegre es cantar! Cantar con Juno. Juno canta mucho mejor que ninguno. Yo canto alto. Y mi Juno bajito. No nos queda mal. Se oye bonito. Si no me equivoco, él se llama Yoko. Guiña el ojo un poco. Bebe como loco. Le gusta beber cosas distintas. Lo que más le gusta beber es la tinta. Le gusta beber tinta rosada. Se nota que le gusta por la mirada. Así es que si tienes mucha tinta rosada, o si tan solo tienes un poco, pienso que debes buscar un Yoko. Salto, 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 soy un yalto. Lo que más me gusta es dar saltos. De un dedito al otro, salto y salto. De derecha a izquierda y después, salto a la derecha otra vez. Me gusta saltar de noche y de día, de derecha a izquierda. ¡Vaya qué energía! ¿Y por qué me gusta saltar y saltar? No lo sé, pero a tu papá le puedes preguntar. Cepillar, 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 peinar, peinar, peinar. Un cabello azul me divierte arreglar. Si te gusta peinar y también cepillar, lleva una mascota como esta tu hogar. ¿Y esta mascota? ¿Quién es? Se ha mojado hasta los pies. ¿A que no has visto en tu vida una cosa parecida? Una mascota mojada completamente empapada. ¿Un cometa has volado en tu camita acostado? 10 gatos en la cabeza es cosa de gran destreza. ¿Ordeñaste alguna vez una vaca como esta? Nosotros dos sí lo hicimos. Hacerlo nada nos cuesta. Si nunca lo has intentado, algo bueno te has perdido. Verás cómo es de tu agrado, es realmente divertido. ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás ahí? ¡Hola! ¡Hola! ¡No te oí! Para saludar, llamé. ¿Me puedes oír, José? ¡Oh, no! Yo no escucho tu llamada. No te escucho para nada. Esto no funciona bien. ¿Y quieres saber por qué? Hay un ratón juguetón que me ha cortado el cordón. De allá hasta acá, de acá hasta allá,
Hay cosas divertidas en cualquier lugar. Las mascotas amarillas todas se llaman cedillas y tienen un solo pelo a mitad de la coronilla. Como el pelo crece pronto y les cubre la frente, necesitan recortarse el cabello diariamente. ¿Quién soy yo? Me llamo Tato. En mi mano tengo un plato. Cuando yo tengo el plato, mi deseo llega al rato. Hago un gesto con la mano, se escucha como un silbato. Y digo, quiero pescado. Y el pescado llega al plato. Si un día quieres pescado, haz un gesto como Tato. Y verás que al poco rato, el pescado llega al plato. En casa jugamos en toda ocasión un juego llamado Atínale al Ton. ¿Te gusta este juego? Pues corre enseguida, que como este ton no hay otro en la vida. Mira lo que hallamos muy tarde en el parque. Se llamará Calaza. Llevémoslo a casa. Allá vivirá. Mucho crecerá. Pero me pregunto, ¿lo querrá mamá? Y ahora, buenas noches, ya vamos a dormir. Estaremos muy cerca del querido Omir. Este día ha terminado. ¡Cuánto lo hemos disfrutado! Mañana otro día será. Y cada día, acá o allá, muchas cosas divertidas buscarás y encontrarás. Did you like it? I hope you did. Dr. Seuss is one of my favorite authors. And it was so fun to read it in both languages. Don't forget to give this video a like and subscribe. See you soon.